Presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. Bueno, uno de los temas que charlábamos hoy a la mañana tiene que ver con las paritarias. En este caso, en el partido de Patagones, ayer hubo un nuevo encuentro después del lunes pasado y conocíamos hace instantes nada más la postura de ATE en función de medidas de fuerza por no acompañar la propuesta del municipio de Patagones. Estamos en comunicación con el titular de ATE Patagones, con Gustavo Paleta. Gustavo, buen día. Pablo Feorco, Javier Camparini, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. Gustavo, para conocer esto, para confirmar, ¿medidas de fuerza? Así es, mañana comenzamos con retención de servicio. Nosotros habíamos estado hablando durante todo este tiempo con diferentes funcionarios sobre la situación de precariedad laboral, no solamente salarial, sino en condiciones laborales en la que vive diariamente el empleado municipal, y para todo esto nosotros habíamos dicho que tenía que ser un porcentaje superior a un 30% de incremento salarial. La verdad, primero fueron con un 4,5, luego fueron con un 7% de manera mensual, y la verdad no trajo satisfacción en la decisión de los trabajadores, teniendo en cuenta que la mayoría ha decidido rechazarlo. Ese 7 que lo único que cumple, por lo menos por tus palabras, es superar la inflación nada más, pero no es lo que ustedes pensaban. Exactamente, porque cuando hablamos, este es un tema que siempre hablamos en la reunión de mesa de paritaria. Cuando decimos, sí, pero los niveles de que largó el INDEC es de un 4,8%, sí, pero ¿para qué sueldos? La realidad es que cuando uno se pone a desasnar cada uno de los sueldos de los empleados municipales, vemos que se encuentran en estado de indigencia total. Digo, los sueldos son demasiado magros, muchos de ellos son jefes de familia, muchos de ellos alquilan, y teniendo en cuenta que la política nacional para colmo no ayuda en lo que es a nivel local, teniendo en cuenta los impuestazos que estamos sufriendo en este último mes, en la cual vemos que vienen cifras exorbitantes en base a los sueldos que uno tiene de manera mensual, ¿no? Gustavo, buen día. Pablo Feorco te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, bien, Pablo? A ver, lo lógico que se ha aplicado en los últimos tiempos es tratar de ganarle un punto a la inflación. Lamentablemente el salario siempre viene por detrás, ¿no? Pero hemos llegado a lo mejor el año pasado a ver ejemplos donde se anticipaba una inflación o del mes posterior, o se compensaba si se daban 3 puntos, si era poco, después se compensaba en el otro mes. Siempre se habló del costo de vida, inflación, y a partir de ahí la recomposición salarial. Esto que vos estás planteando, de tratar de por lo menos recuperar el salario caído de años en el trabajador municipal, ¿con qué parámetro lo tomarías? Digamos, porque está bien, están de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué parámetros pusieron un valor mínimo del salario en el trabajador o cómo lo estarías tomando? Porque es algo nuevo esto, Gustavo. A ver, en el tema de nosotros sabemos, y bien vos lo decías recién, Pablo, esto viene una cuestión de hace años. La precariedad, lamentablemente, han pasado diferentes clases de gobierno, inclusive el que se fue dejó un desfasaje importante dentro de lo que es en el sector municipal. Ahora, con este gobierno, más allá de que tiene toda la buena intencionalidad, en nuestra organización primero somos democráticos y le decimos a los trabajadores si están de acuerdo o están en desacuerdo. Los trabajadores han rechazado la propuesta y los parámetros que nosotros estábamos tirando, estábamos hablando de arriba de un 30%. ¿Por qué? Porque si usted ve cada uno, como recién le decía Javier, empieza a desasnar cada uno de los sueldos de los empleados municipales, ves que la verdad, vos decís, la verdad cobran muy, pero muy poco. Estamos hablando de un porcentaje importante que cobra menos de 350 mil pesos por mes. ¿Cómo hacés cuando tenés un alquiler que la verdad en Patagones o en Viedma son elevadísimos? Impuestos que te están llegando en este último mes de 60, de 80 y de 90, es decir, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Digo, con los ingresos que están teniendo. Por más que pidamos el 30, no iba a alcanzar, pero por lo menos iba a ser un alivio en estas cuestiones, teniendo en cuenta también el parámetro que veíamos del otro lado del Río Negro,
cuando veíamos que se habían dado tres cifras de 30.000 pesos a los diferentes empleados. El otro problema que estamos teniendo, Pablo, que el sistema de salud, lamentablemente los trabajadores de la salud, lamentablemente están en el olvido, porque si uno ve los sueldos de Río Negro en comparación con Patagones, están a años luz todavía. Y digo, y estamos teniendo el grave problema que teníamos en pandemia. La emigración en cuenta gota de trabajadores a otros sectores, dejando el sector público y, la verdad, atrayendo a la precariedad, ¿sí?, del sistema sanitario para el partido de Patagones. Y eso no deja de ser un problema. A todo esto le sumás el tema de, inclusive, que ayer cerramos el tema de la indumentaria para algunos sectores que todavía no le habían dado la indumentaria desde el año pasado. Digo, tenemos que terminar el convenio colectivo de trabajo, tenemos que armar el tema de la jefatura. Digo, el tiempo pasa, la desesperación de la gente hace que queríamos tener una respuesta de manera inmediata, y cuando aparecen estos ofrecimientos que la verdad no son guau, pero la verdad no alcanzan la expectativa de los trabajadores, y por eso nosotros como organización nos caracterizamos en ese tema. Gustavo, cuando decimos en estado de asamblea están de acuerdo, los trabajadores dicen que no, y nosotros vamos por el no, y es más, nos tiraron una retención de servicio y vamos por la retención de servicio. Te hago una consulta, Gustavo. La realidad que a veces uno lo que nota es que esto pasó siempre, ¿no? Muchos trabajadores al momento de estar en la asamblea votan por una retención y una movilización, que creo que van a hacer en el día de mañana, pero al momento que uno ve el número, a lo mejor la votación fue más alta que el número de participantes. O sea, como que no se refleja luego cuando ustedes se acercan al Palacio Municipal para hacer el reclamo. ¿Están teniendo algún tipo de problemas con eso? A ver, eso viene sucediendo en los últimos años, y esto, la verdad, Pablo, pasa a nivel general, no es solamente pasa acá en el partido de Patagones. Es decir, la gente presenta su disconformidad y la participación a veces es escasa o nula. Pero bueno, lo vamos a ver mañana cuál es el porcentaje. Nosotros estamos insistiendo a los trabajadores que tiene que haber un mayor compromiso, mayor conciencia de clase, y creo que la mejor manera es hacer presencia a los lugares en la cual se los convoca para empezar a hacer una asamblea o para empezar a movilizar. Así que bueno, esperaremos mañana cuál es el resultado, Pablo. Gustavo, esto es una situación de día a día. ¿Esta postura que estás marcando de ATE también es acompañada por los otros dos gremios? No, yo voy a seguir insistiendo, yo voy a hablar desde ATE. No, no, está bien, pero te han comentado... Si van a el resto de los gremios, sí, hay una parte que está, hay una parte acepta, acompaña gran parte de la propuesta, por lo menos lo que me ha informado. Soyen, sí, también, pero bueno, eso también es una, hay que ver el sondeo que ellos hayan realizado con cada uno de sus afiliados. Claro. ¿Acompañan a ustedes, digamos, con la postura, o acompañan o aceptan lo del Poder Ejecutivo? No, no, yo no lo comprendo. No, acompañan la postura nuestra. Ah, bien, bien. El rechazo. Van al rechazo. Bien, bien. Igual vamos a consultar. Algunos han aceptado, digo, también hay trabajadores que han aceptado, porque también, Pablo, te comento, acá hay una disparidad en la cual hace enojar mucho a los trabajadores. Hay trabajadores que tienen reconocidos derechos, en la cual muchos están esperando hace muchos años que ese derecho llegue. Esto es una cuestión que nosotros ayer lo planteábamos con Ricardo Marino, y bueno, le planteamos una situación que viene de años. Han pasado los gobiernos que lamentablemente ninguno le puede dar una solución a ese problema. Es decir, nosotros hablamos de una igualdad de derechos para todos los trabajadores, y lamentablemente algunos siguen esperando y otros ya lo tienen hace años. Te hago una consulta porque esto por ahí en la calle... Creo, a ver, debe ser 20 y pico de años que hago información y siempre me dicen lo mismo, pero te lo quería consultar como referente gremial. ¿Se ha tomado mucha gente desde diciembre a la fecha? Digamos, este gobierno ha tomado mucha gente, pero te estoy hablando no de funcionarios o gente que esté a cargo, porque si vos lo escuchás a Ricardo Marino, te habla de la gran cantidad de trabajadores que pasaron a tener una responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces destacan eso, si nosotros de los funcionarios que tenemos, un alto porcentaje son empleados. Ahora, ¿se han tomado trabajadores? Porque una de las quejas es decir, bueno, no alcanza la plata para pagar
los incrementos que ustedes piden, pero se ha sumado la planta de trabajadores en la municipalidad. ¿Esto es cierto? Mira, esto la verdad es una situación de vieja data. Todos los gobiernos que han entrado han tenido que pagar los costos políticos. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, lo hicieron en su momento el anterior gobierno durante 8 años, y durante 8 años iban metiendo más de los que se jubilaban y nunca respetaron el 1-1. Hasta el momento, lo que según están planteando, 4 o 5 menos empleados, sí, que de los que se han jubilado el 1-1. Ahora, lo que nos cuentan los trabajadores es otra realidad. Bien. Y también con respecto al número de poblacional de trabajadores municipales, yo te doy un ejemplo, Pablo, para que vos tengas en cuenta. Punta Alta tiene 900 empleados y tiene 2 veces mejor el sueldo que los empleados de Patagones. Tiene 900 empleados. Acá estamos hablando de 1.200 trabajadores, 1.276, 400 monotributistas aproximadamente, en la cual la coparticipación es mucho menor que otras localidades, teniendo en cuenta que además en la coparticipación no se reconoce la zona patagónica cuando viene de provincia, y con esa coparticipación el municipio tiene que reconocer el resto de las bonificaciones que por ley tiene que reconocer. Digo, y por eso también estamos en un problema, digo, de la precariedad laboral, más de los años de gobiernos que han pasado directamente y que muchas veces han mirado para otro lado en vez de atender las necesidades de los trabajadores, ¿no? Gustavo, Pablo hablaba de la retención, hablábamos todo de la retención y de una marcha. ¿Esto de la marcha está confirmado para mañana? Lo que estamos hablando primero de retención con asamblea y posible movilización. Bien, ¿y solo para mañana miércoles? Esto lo estamos evaluando en el transcurso de hoy, que estamos haciendo la presentación al Ministerio de Trabajo. Es muy probable que se extienda hasta el día viernes, sí, pero también no nos olvidemos que mañana a las 9, sí, tenemos que ir por el rechazo a la propuesta salarial.